Bueno, gente, how are you? My name is Christian and this is my video. Y welcome the new video. Bueno, gente, bienvenidos aquí al Cholo 21. El día de hoy podemos hablar de mi amigo el Cholo, de mi roomie, el Cholo 21. Tiene su maleta aquí, su desodorante. Mi compañero de cuarto. ¡Hola! Soy Cristian Ibarra. ¡Qué rollo, pa! Estamos aquí en el. Vamos a darles un recorrido. La cama donde va a dormir Cristian. Para cuando esté con su novia ahí chateando. Me baño. No hay cobijas. Miren lo que ocupa el Cholo 21 en una Coca-Cola de 600. Unos Doritos Nachos. Unas galletas. Una lechita. Chocolate. ¿Cuál cubrebocas? Chocolatito. Sean responsables, todavía no acabamos con esta pandemia. Bueno, el agua sí ya la vieron, ¿no? Aquí tenemos el interruptor que. Uy, no se ve. ¿Me ven? ¿No me ven? Ahora me ven. ¿No me ven? Ay, no me ven. Estoy bien pendejo. Bueno, pues sí lo sé, ¿no? Aquí pues tenemos una tele plasma de. ¿Cuántas pulgadas es? 32. No. Vamos a decir que es de 50, 60, ponga. ¿Quién es? Y bueno, como pueden ver, la cama del Cholo 21 ya está un poquito extendida porque mi queridísimo amigo pues ya hizo algunas cositas aquí, ¿va? Lo siento, Cholo, me dijiste que yo pues narrara esta casa, entonces la estoy narrando a mi gusto, ¿me entiendes? Bueno, esta es la cama del Cholo 21 y aquí pueden ver la de el famosísimo Soy Cristian Ibarra. ¿Funciona, pa? Bueno, okay. ¿Qué hay en este feliz cajón? No sé cómo se llama. Esto no sé, pa. Ni idea, ni idea. No, no hay nada. ¡Ah! Un tesoro, güey. Trastes, bueno, viejísimos. Esto es como una decoración. ¿Unos huevitos o qué? Oh, caray, no, esto ya está sellado. Bueno, pues aquí compramos unas papitas para comer. No, si no nos vas a patrocinar los dueños de estas papitas, no las enseñamos. Pero igual de todas formas. Pues aquí tenemos un silloncito. Que está. Un silloncito que está más duro que mis nalgas. Y una chamarra. No tenemos visto a la calle. Pa, otra chamarra Tijuana 664. Ahí también, por si la tienda nos está viendo, nos quiere patrocinar una, son bienvenidas. Pues la gente está bien duro de esto. No. Pues vamos a ver la casa. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Qué me parece la casa? Vamos a dar un recorrido. Y nos muestras el cuarto que nadie quiso. ¿Qué te parece? Oh, les voy a contar. Llegamos, ¿no? Y todos eligieron su cuarto. Son seis cuartos. ¿Sí? ¿Seis, no? Seis, creo. Cinco, seis, no sé. Y el Cholo 21 yo le iba a dejar que él durmiera solo. Y a mí me dejaron el otro cuarto que nadie quiso, no sé por qué. Y ahorita van a ver por qué nadie quiso. Bueno, aquí tenemos un locker. Un ay, ¿cómo se dice en español? Un armario, pues. Un interruptor de luz. Este es el cuarto 2. No vamos a entrar. ¿Ah? No fumar. No fumar. Importante. ¿Entramos al cuarto 2 o nos brincamos? No, hay que ir para allá, está muy oscuro. Mira, eso. Me acerco, se prende. Tenemos un espejo aquí, con un guapo. Habla de mí, ¿eh? Bueno, aquí mi basura. El lonche de mañana. Desayuno. Otros cuartos. Un refri. Ay, ya hay cosas. Bueno, aquí tenemos interruptores. Miren. Oh, este.
Cocina, terraza. Ahora, ahorita no se ve, pero en el día, ayer, hay una vista como el, lo que la gente cuenta de cuando te pones aquí acá hablando, atrás aparece una viejita. Y este es el cuarto. Que nadie quiso. Nadie quiso, ni yo. Por eso yo voy a dormir con el cholo 21. Tú vas a entrar primero, ¿eh? No, yo no puedo. Tú entras y yo voy detrás de ti. ¿Qué está prendido allá, al fondo? No. Ah, en la tele. Pues entra, pues, prende la luz. Si corres. Pasa, bueno, pues. Ese es el cuarto que nadie quiso. Bueno, este cuarto también lo que tiene es que tiene muchas cortinas. Que en el día se veía tenebroso. Pero imagínense, estás bien a gusto dormido y se hace de día toda la oscuridad. Toda la luz te va a entrar, te va a despertar. Aparte, vean las lucecitas, todos los cuartos bien iluminados, pero sinceramente yo esperaba que fuera más iluminado porque yo pensaba grabar aquí. Pero me salen con estas lucecitas, entonces no puedo y pues nadie quiso este cuarto. A mí sí me da miedo quedarme aquí, la verdad. Así que, algo que no les enseñamos es que cada cuarto tiene su baño. ¿Qué es eso? Puedes entrar a grabarlo si gusta. Para la pintura, como que apenas. Ya la cagó, güey, íbamos también. Y bueno, como saben, ¿no? Pues cada casa tiene una sala, pues. Tenemos una sala de lujo que a mí me gusta como estar aquí y... Ah, no, eso no. Tengo una, güey. Así sentado, ¿no? Platicando de la vida. Allá, ahorita no se ve, pero pues allá hay una vista que le dije bien tenebrosa. Sí, da miedo. Y... ¿qué? Y ese mono más, imagínate. Te levantas a las 3 de la mañana, lo miras, tiene como 4 patas, güey. ¿Qué más falta, Cholo 21? No, eso no, hasta mañana. Y yo soy Cristian Ibarra. Síganme en todas mis redes sociales. Besos. Día 8. Se nos están acabando las vacaciones. Y vamos a ir a ver las momias. Acá soy Cristian Ibarra batallando con su peinado. Ustedes lo ven en los videos así bien peinadito y todo el pedo, pero... Llevo como 2 horas aquí, güey. 2 horas ahí. En ese espejo. No le sale el peinado. Valoren eso. A ver, para que luego... Porque hay unos vatos que... Bueno, lo que sea. Me ven y... Tú nunca te peinas, pendejo. Duro como 2 horas. Hoy no puedes decir groserías a mi canal. En tu canal quizás sí. Miren, la mamalona. La de cholos.